Hola, hola, pipiola. ¿Cómo están, chicos? Otra vez estamos acá en un versus. Cristiano Ronaldo sigue esperando la compañía de algún balón de oro. Esos cuatro balones de oro que hay hasta el momento, hasta que salga la segunda parte o la segunda edición con las actualizaciones, los entrenadores y el nuevo balón de oro, de que todavía seguimos preguntando. ¿Quién será el nuevo balón de oro? Opinen. Y ahí está acompañado la CAR Invencible. Esas dos cartas van a sorteo y están esperando que salgan el resto de los balones de oro para que ustedes elijan cuál les gusta más y cuando hagamos el sorteo, el que salga elegido y haya elegido un balón de oro determinado, será el ganador de ese balón de oro. Dije, balón de oro, 14.000 veces balón de oro, balón de oro, balón de oro. Así que hoy, ¿sabes lo que vamos a hacer? Un triangular. Varios me dijeron, ¿por qué no haces este? ¿Por qué no haces otro? Hubo un par de chavales, ¿sí? Un par de chavales que dijeron, ¿por qué no haces un Griezmann versus Ronaldo versus Messi? Y yo dije, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Aquí está. Aquí vamos a hacer un qué. Un Ronaldo versus Griezmann versus Messi. Tres sobres de cada uno. Y ahí tenemos un video de que no sé si voy a poder mandar saludos porque hay muchos insultos, que es el anterior, que era creo que Griezmann versus Ronaldo. Pero bueno, trataré de mandar saluditos porque por culpa de tres o cuatro tontolabotes no, es que no sé por qué los demás tienen que pagar por los tontolabas. Así que saludos a los tontolabas de mi parte, con mucho cariño, porque yo les tengo mucho cariño a todos. Y más a los tontolabas porque merecen más atención, porque son tontolabas. Así que saludos, tontolabas. Ahora la que me va a dar, pero a mí me resbala, chicos. Así que no se gasten las huellas digitales poniendo barbaridades, porque a mí no me afecta. Soy inmune. La vejez me hizo inmune a todo eso. Así que, chicos, vamos con lo nuestro, que es tratar de divertirnos. Saludos para todos, en serio. Y vamos a hacer el versus. El versus es tres sobres de el señor Cristiano Ronaldo contra tres sobres del señor Antoine Griezmann. ¿Sí? Y si hablo así, no es porque me burlo, es simplemente porque tengo ganas de hablar así. Contra tres sobres del señor Lionel Messi. Ahí está. Vale. Tres contra tres contra tres. Esto es una triangular. Vamos a alejar un poco la cámara a ver si se puede ver un poquito mejor. Vamos a ponerlo así para que no, no. Es que hace trampa, ¿no? Que va ganando, no sé qué, no sé cuánto. Acá lo que estamos buscando en realidad es divertirnos. El que no se quiera divertir, para otro lado, hijo, que nadie te ha llamado, que nadie te ha llamado, que nadie te ha obligado a ver ni nada. Eres libre de verlo, pero también eres libre de irte. Y te invitamos a que te vayas. Los pipiruli queremos ser felices, divirtiéndonos y comer perdices. Ole, 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 chiquitiquiti, tiquita, tacatacata, tacatacata. Esperemos encontrarle compañía al señor Cristiano Ronaldo para poder hacer los sorteos de los balones de oro, que es lo que queremos hacer aquí, un sorteito de balones de oro, que me lo vienen pidiendo los pipiruli, que tenemos sorteo de los Sony, tenemos sorteo de los otros y no podemos hacer los balones. Me conchilaba. Bueno, empezamos. Primer sobre que vamos a abrir es el de Cristiano Ronaldo, que está en esta portada. Vamos a ver. Cúter. Apertura. Vamos a ver cómo se da esto. Primer sobre. Triangular. Cristiano Ronaldo. Primera. A quienes no se acuerdan, cuentan solo las brillantes. Las brillantes, las brillantes y las brillantes. Las primeras brillantes de Ronaldo van a ir ahí. Las primeras, las de brillantes de Griezmann van a ir aquí. Y las brillantes de Messi van a ir ahí. En el mismo orden que están colocados los sobres. Vale, así que vamos con la primera. Jiménez, Superdraft, a favor de Cristiano Ronaldo. Esto es un unboxing extraño, pero es una forma de hacerlo diferente. Tenemos aquí a Kepa, Mariano, Mitchell, Inui y Marcos Llorente. Cinco básicas. Estas básicas no contabilizan, así que las voy a poner apiladitas, no como siempre las pongo abiertas. Las voy a dejar así apiladitas para que no ocupen tanto lugar, porque son tres los que compiten hoy. Es un triangular. ¿Cuál es el mejor entre estos tres? Vamos con Antoine Griezmann. Ahí tenemos Antoine Griezmann. Abrimos el sobrecito, que mal abierto. Ah, pero se abrió bien. Ahí está. Y ahora tenemos un papelito de esto que no siempre tenemos ahí, porque creemos de que nos va a tocar más carta o algo. Y tenemos el papelito ese ahí. Superdraft. Leemos.
A continuación, básicas. Este es para quién, para Griezmann. Así que seguimos con Javi López, Mariño, Gaitán, Benzema y Bacali. Básicas, no cuentan, las ponemos al lado. Por ahora, una brillante para Ronaldo, una brillante para Griezmann y vamos con el sobre de Messi. Ahí está, sobre de Messi, lo vamos a abrir. Ahí está la 1, 2, 3. Rompemos sobre y sale. Ahí está, un ídolo. Mere, otra brillante. Aquí hay una diferencia, porque está el Super Draft y dos ídolos. Ustedes pueden opinar quién les parece mejor como brillante, porque eso también hace la diferencia. No es lo mismo una brillante Super Crack que una brillante ídolo. Cuidadín, ¿eh? Ya sabemos cómo va esto. Ídolo para Messi, lo ponemos de aquel costadito. Y después tenemos a Cuellar, Griezmann, que no contabiliza, pero bueno, Griezmann, Jurado, Capa y Carrasco. ¿Sí? Ahí está. Estas son las básicas que tocan el lado de Messi. Hacemos una elevación de la cámara y podemos mostrar claramente que es un draft y un ídolo. Ahí tenemos las tres brillantes que han tocado por ahora. Vamos con Ronaldo. A ver si se hace alguna diferencia sobre lo que vimos hasta ahora. Ídolo. Mosquera para Ronaldo. Lo ponemos aquí. Y después tenemos a Williams básica, a Sandro básica, Nasri básica, Umtiti básica y J. Peleteiro básica. Cinco básicas que no suman. Van a ese costado. Vamos con Griezmann, el sobrecito de Griezmann. Vamos a abrirlo por el costadito. Ay, no quiero lastimar la carta. Ahí, ahí. Tenemos porterazo, Casilla y Sergio Ramos. Sergio Ramos, super grande. Antoine Griezmann se pone en cabeza en lo que va de la triangular gracias a el señor Sergio Ramos, super crack. Ahí está Modric, Sergio Álvarez, La Guardia y Cuellar. Cuatro básicas que no suman. Ahí está. Puse contento a Modric porque es una carta no muy fácil. Vale, ahí tenemos. Vamos a mostrar. Señor Cristiano Ronaldo, queda un sobre todavía a su favor. Señor Griezmann, queda un sobre todavía a su favor. Señor Messi, quedan dos sobres todavía a su favor. Falta abrir el segundo y el tercero. El segundo. Hasta ahora de esto va ganando claramente el señor Griezmann, ¿vale? Por el tema del Supercrack, quedando brillante, brillante. Pero vamos a ver qué pasa ahora. Acá tenemos a Lionel Messi. Vamos a abrir. Perfecto, traspaso de lado a lado. Vamos por aquí, se acabó la musiquita. Y tenemos un porterazo. Del lado de Messi están cayendo las cosas flojitas. Y de Cristiano también. Aquí, clara diferencia a favor del señor Antoine Griezmann. Porterazo Serantes, brillante. Y tenemos a Vitolo como básica, a Sergio Ramos como básica, Barán como básica, Toral como básica y Lecue como básica. Cinco básicas. Las ponemos aquí. Recuerden que no cuentan las básicas para definir cuál es el ganador de esta triangular. Ahí está. Paneo general. Por ese lado, el señor Ronaldo, Griezmann, hasta ahora para mí clarísimo ganador, y Lionel Messi. No sé si después hacemos segundo o tercer puesto, eso es otro tema. Aquí estamos buscando el mejor. Vamos con el último sobre del señor Cristiano Ronaldo. En portada. Tácate. Cortamos. Abrimos. Separamos. Diseccionamos. Giramos. Y salió un porterazo.
porterazo casi. Uy, 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 uy. Negrita. ¿Qué significa esto? Ustedes lo saben, ¿no? ¿Qué puede ser? Puede ser un... ¿Un qué? Un supercrack, ¿no? ¿A que sí? O puede ser una invencible. O puede ser un balón de oro. Una de estas negritas, ¿no? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Casillas porterazo. Y la dejamos para el final para darle un poquito de... Sí, vamos a ponerla así. Ahí, esta es de Cristiano, no se olviden. Vamos a ponerla así. Así. Ahí, ahí está. Ahí, queda ahí atrás para dar un poco de emoción, ¿no, chicos? Menjani. Medjani. Medjani. Perdón, no sé pronunciar este nombre. Medjani. William José. Ay, que no se vea la de atrás. William José. Luego tenemos a Burgi. Luego tenemos a Modric. Antes dije que costaba contra. Se encuentra el tirón. Modric. Las cuatro básicas que no contabilizan a favor de Cristiano Ronaldo. Ahí están las cuatro básicas. Y tenemos el porterazo que ya habíamos visto anteriormente con la generación que se llama Casilla, que es del Real Madrid, casualmente a favor de su compañero Cristiano Ronaldo. Y le va a dar el paso a Rakitic Supercrack. Rakitic Supercrack, que hace de que Cristiano Ronaldo se ponga en posición de guerra, posición de lucha. No está vencido quien pelea. Ahí está, Cristiano Ronaldo, sus cuatro brillantes. Una de ellas es un super crack. Y ahí tenemos a Griezmann con un sobre. Y Messi, que viene malísimamente, con un sobre todavía por abrir. Aquí se está armando la potente. Vamos con el último sobre de Griezmann. Sí, vamos a abrirlo. Señor Griezmann, se abre el sobre. Sale el sobre y toca un Camacho ídolo. Uy, 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 cómo se pone esto. Se igualó totalmente. Se igualó totalmente porque tenemos un supercrack, ídolo, ídolo. Es que es igual. Duda. Es que es igual. Es que es igual, miren. Voy a levantar la cámara en este mismo momento. Ahí, que se vea esta, la que tengo en la mano, ¿eh? Ahí las pongo. Miren cómo está Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo está con un draft, un ídolo, un porterazo y un supercrack. Y miren cómo está Griezmann. Un draft, un ídolo acá abajo, que igual a aquel, un Casillas, porterazo el mismo, y después dos supercracks. Están empatadísimos. Empatadísimos. Esto es una locura. Duda. Dujacob, Rosales, Carlos Martínez y Ramis. Las básicas al final que van a tener que contar. O bueno, van a tener que opinar ustedes, pipis. Vamos con la última. Lionel Messi, última carta. Sí, Lionel Messi viene fatal. Solo dos brillantes. Acá hay un clarísimo ganador hasta ahora, de que son estos dos, Griezmann y Ronaldo. Y se definiría entre ellos dos quién es el... Bueno, está bien que hay que abrir esta, ¿no? Pero quién es el ganador de este Unboxing Versus. Papelito. ¡Ay, Dios mío! No digo nada. ¿Se vio? ¿Se vio algo ahí? Sí, ¿no? No me digan que es un supercrack y quedan los tres con supercrack. Claro, es que... A ver, si toca ídolo... Yo estoy mirando, aunque ustedes crean que no, yo estoy mirando ahí. Ahí, ¿ven? Ídolo. Puede haber un empate. Porque si la que está atrás es un supercrack... ¿Habría un empate? Va, no, no creo. Porque serían dos ídolos contra superdad. Bueno... Vamos a seguir con esto. Pedro León. Y vamos a hacer como antes. No, es que no quiero que se vea. Vamos a ponerla así. Es que se va a ver. Si es que no se vio. Es que no la puedo mover bien por los guantes. La pongo atrás. Y ahí vamos con Mercado. Sergi Roberto. Cabral. Y es que se va a ver la de atrás que no quiero. Rodrigo. Las básicas que no cuentan, las ponemos ahí. Pedro León. Tan, 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 super crack. No. ¡Cristiano! No. ¡Cristiano! ¡Está el balón de oro!
Oro. Cristiano Ronaldo, Balón de Oro. No es normal esto, macho. Cristiano Ronaldo, Balón de Oro. Ahí tengo uno, acá tengo otro. Cristiano Ronaldo, Balón de Oro, ¿le da? No, le da. Le da la victoria. Messi, me cache la va. Pipiruli, esto es un... ¿Qué es el colmo? Esto es el colmo. El señor Cristiano Ronaldo le da la victoria en el unboxing pipirulesco a Messi. Es una cosa de loco. Venía súper empatado. Bueno, es que aparte estoy muy emocionado porque me encanta que me salgan balones de oro. Y va a sorteo. Lo que sí, no sé cómo vamos a hacer porque vamos a sortear a dos del mismo. Es que es una locura, ¿no? Pero bueno... Perdón por la tos. Vamos a explicar brevemente. Aquí está Ronaldo. Aquí está Griezmann. Y aquí está Messi. Aquí teníamos un draft y un ídolo. Aquí teníamos un ídolo, un porterazo y un supercan. Aquí venía ganando Antoine Griezmann con diferencia. Messi venía de terror, porque tenía un porterazo. Venía fatal. Digamos, ya ahí venía peor todavía, porque acá hay un ídolo y un superdrag, superior a un ídolo y un porterazo. Desde mi humilde opinión, cuidado, ¿eh? Y después viene Casillas para Cristiano Ronaldo y un supercrack que igualaría esta posición. Y aquí este, Camacho, ídolo, que igualaría. Acá estaríamos empatadísimo. Empatadísimo. El que diga que no, no sé, que me explique el porqué. Porque estamos hablando de supercrack contra supercrack. Casi incluso tocó dos veces ahí. Es una cosa de loco. Y ahora, aquí que venía moribundo, moribundo, Pedro León, ídolo, y me toca Cristiano Ronaldo, Balón de Oro, en las de Messi. En las de Messi. Por favor. Impresionante. Nada más que hablar. Ganador absoluto de este versus pipirulesco triangular, sin lugar a duda. Opinen ustedes, bueno, yo doy mi opinión y punto. Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann, Lionel Messi, ganador absoluto, absoluto. Y vuelvo a repetir para todos aquellos que van a decir estupideces, con todo cariño la palabra estupideces, esto es para divertirnos, no es que haya ganado nada. No le vamos a dar un coche nuevo a Messi, ¿vale? Que tampoco le hace falta, ni a él ni a ninguno de estos. Que es la gracia, chiquillo, que es una barbaridad, que no es la primera vez de todos los versus que hago de que un contrario beneficia al otro. Es una cosa de loco, y en este caso es horroroso, porque gracias al Balón de Oro, Ronaldo le da la victoria a los sobres de Messi, a los sobres de Messi. Triangular, ganada por Lionel Messi. Y aquí tenemos este video, en el cual me tocó el otro Balón de Oro, que va a estar yendo a sorteo. Y vamos a mandar algunos saluditos, a ver si puedo saludar sin que encontrar insultos. Daniel Pérez, Teamfefuf 2.0, qué boludo son, no sé qué. Alex Herrero, Tony Pineda Ruiz, saludos. Cristiano, bueno, ahí hay un insulto, entonces ya lo vamos a dejar, porque si no tengo que cuidarme con el tema de los insultos. Lo lamento mucho. Saludos para todos los pipirulis. Este fue el versus triangular, los tres últimos pretendientes al Balón de Oro, que lo ganó en la realidad el señor Cristiano Ronaldo, pero en nuestro unboxing versus ha ganado el señor Lionel Messi. Saludos, pipirulis, den sus opiniones y espero que se hayan divertido. Y seguiremos en busca de más balones de oro, a ver si hacemos el sorteito.